Hola, buenas tardes. Aquí estamos con mi canal, mi casa, mi jardín. Esta ocasión vamos a sembrar unos jitomates cherry, unos chiquititos que tenía yo en mi jardín. Estos los guardé para semilla, ya que la mata dio muchos jitomatitos. Y aquí están con las semillitas muy pequeñitas. Y estas son las que voy a sembrar. Las voy a yo nada más pongo las semillitas en la tierra y ya las riego y todo eso, porque esto luego necesita pues bastantita agua, hay que estarlo regando es muy seguido para que las semillitas peguen o salgan de. Esperemos que ¿cómo se llama? Miren cómo están las semillitas. Yo nada más las pongo un poquito así. En mi jardín dieron muchos tomates cherries que dieron y cortamos bastantes. Y pues la verdad es que ahora los voy a sembrar otra vez para que para ver si nacen, que estoy segura que no van a hacer todo, no va a salir todas las semillitas, pero algunas sí. Y luego después, ya que están grandecitas, ya los trasplantarlos en otra maceta. Nada más le echamos tierrita encima y ya los dejamos así. Aquí ya está una maceta. Aquí está la otra maceta, donde vamos a echar los otros que están aquí. La tierra debe de estar un poquito suelta para que. Ya había yo hecho esto antes y la verdad es que sí. Pensé que no iban a salir, pero sí brotaron las semillitas, brotó la plantita. Me gustan mucho estos jitomatitos, porque hasta como adorno se ven muy bonitas estas. Y cuando la mata da mucho gusto. Como que dan más ganas de hacer más, pues de seguir sembrando jitomates. También tengo quiero sembrar ajo, cebolla, cilantro. Y si veo que esto va bien, pues ya sigo sembrando cilantro, pues sí, hierbas de olor. Sí, así los dejo y ahorita les vamos a agregar. Ay. Aquí hasta tengo unos frijoles que un día voy a sembrar esos frijoles. Que fui a un curso y me regalaron esos frijoles. Aquí se quedó más tapado el tomate.
creo que se le falta tierrita. Ahorita voy a traer un poco de tierra, echarle encima y ya. Saben que me gustaría sembrar papa. La papa tengo muchas ganas de experimentar a ver cómo. Aquí está la tierrita que me faltó para que no quede tan descubierto y que las semillitas estén. Ahora les voy a enseñar que de esta mata son los tomatitos chiquititos. Miren, aquí están. Miren, pequeñitos están. Aquí hay otros. Están pero bien chiquititos. Miren, aquí están. Ni se ven. ¿Mm? Esos son los. Aquí corté esos que sembré ahorita. Sí, y la mata grandota que estaba aquí. Es la que les enseñé que ahí tenían los tomatitos cherry. Pero ya esto sacó nuevas matitas, viejitos que sacó al lado y aquí están. Y ya tienen flores también. Ahora les voy a enseñar estos que ya les había enseñado en el otro video, que son también jitomates cherry, pero más grandes. Y aquí ya tienen su botoncito, ya va a empezar a florear y a dar su fruto. Aquí están, de este tamaño ya crecieron, estaban más pequeñitos. Ahora voy a aprovechar para enseñarles estas matas que son de jitomate guaje, que ya están más grandecitas, pero estas sí tardan más en crecer. Sí, y los chiles, aquí están las matas de chile. También ya están más grandes. Cuando yo se los enseñé estaban más pequeñitos. Y aquí hay uno de chile manzano que nació ahí. Les voy a enseñar este rosal. Este es el color de la flor. Está precioso, miren. Y a veces florea toda y se ve bellísimo. Y voy a enseñarles también la rosa del desierto, cómo va. Esa también está floreando. Y aquí está. También está hermosísimo. Qué bonita está. ¿Sí? Tiene dos flores. ¿Sí? Aquí está la otra. Y aquí vienen más botones. Están preciosas también. Aquí tengo este rosal también, que ya tiene botones. Este es el que tiene aroma. Tiene un aroma bien rico, bien. Huele bastante. Tiene aquí dos botones. Y ya parece que se puso muy bonita. Se puso más verde ahora que llovió. Bien, aquí dejamos esto. Así quedó. Espero que les haya gustado lo que hicimos. Muchas gracias a todas las personas que se suscribieron a mi canal, mi casa y mi jardín. Y síganme regalando un like y suscríbanse. Y gracias. Miren, ya tiene una semana que grabamos la siembra de las semillitas de los jitomates cherry. Y miren, ahorita ya brotaron. Miren qué divina es la providencia. Miren qué hermosos están aquí, chiquititos, y van a salir más. Vienen más y aquí están los que ya primerito nacieron. Y aquí hay otro más grandecito. Y ahorita les voy a enseñar el otro. Aquí están, miren. Aquí están los unos apenas van brotando. Aquí están. Ahí están. Preciosos, miren.
Están muy bonitos. Es lo que tenemos. Y allá en la maceta, en otra maceta, tengo otros que... Y en esta maceta puse hice un hoyito y metí un jitomate de esos chiquititos. Y miren las matitas. Aquí están bien pequeñitas también. Aquí sí salieron bastantes, miren.